Hace ya mucho tiempo que el centro de Michoacán estuvo cubierto de grandes bosques, especialmente de coníferas. Con el paso del tiempo, se fue perdiendo mucho de la cobertura forestal. Sin embargo, hoy, al parecer, el proceso de deterioro empieza a revertirse en muchas partes. En esta zona central de Michoacán hay una febril actividad para producir árboles. Por una parte, se producen árboles frutales en grandes cantidades, como en este vivero de aguacates. Y por otra parte, hay una gran producción de árboles para reforestar ecosistemas, como estos pinos, destinados a regenerar bosques de coníferas. Curiosamente, es la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, o APEAM, quienes están involucrados en ambas actividades. Y es que esta asociación está muy consciente de que la salud de sus huertas y la disposición de agua en abundancia está relacionada directamente con la existencia de los bosques. Y efectivamente, sin bosques no habría retención de agua y eventualmente los pozos y los ríos se secarían. Hay una serie de viveros ubicados estratégicamente cerca de los bosques para producir una gran cantidad de árboles y recuperar espacios para los ecosistemas y regenerar algunos que han sufrido pérdida en su cobertura forestal. Es mucha la importancia que tiene el reforestar y el regresarle al bosque las especies nativas que aquí son endémicas de, bueno, de lo, del altiplano michoacano, en lo cual nosotros pertenecemos y estamos aquí en parte de ello. Y la idea es esta planta tenerla de 2 años de edad para regresarla y hacer las reforestaciones. APEAM ha estado trabajando en el trabajar y cultivar y desarrollar nuevas áreas forestales. El lago de Siragüén todavía está rodeado en muchas partes por bosques. Esto es muy favorable porque sin cobertura forestal la tierra se erosionaría y durante las lluvias se deslavaría e iría a dar al fondo del lago, asolvándolo en poco tiempo. Esto afectaría negativamente al ecosistema lacustre, como ya ha pasado en el cercano lago de Pátzcuaro, el cual tiene graves problemas ambientales. Pero aquí en este lago, las aguas no tienen tierra, porque aunque llueva mucho, la cobertura forestal de los alrededores mantiene la tierra en su lugar y esta a su vez mantiene y nutre a una multitud de plantas propias de cada ecosistema natural. De esta manera, el lago Siragüén es un indicador de la salud de los bosques de los alrededores y de la propia salud del ecosistema lacustre. Ahí les dejo su tarea. Aunque hay zonas cercanas al lago que han sido deforestadas, esperemos que la tendencia de reforestar y de mantener un equilibrio sano entre huertas y bosques se incremente y fomente cada día más.